continuamos con Infinito OVNI. Bienvenidos a Crónicas de OVNIs. Los reportes de avistamientos de objetos voladores no identificados en el Perú se han multiplicado considerablemente en los últimos 2 años. Lima, Machu Picchu, Nazca y algunas zonas de la cordillera andina han sido los lugares predilectos de los extraterrestres en ese país. Los estudiosos de este fenómeno aseguran que estos lugares están ubicados bajo unos puntos energéticos que recorren estratégicamente el globo terráqueo y de donde posiblemente se nutren de energía estas naves. A continuación conoceremos a una pareja que vivió una experiencia extraordinaria en uno de estos vórtices de energía. A eso de las 11 de la noche veo hacia la derecha, veo un objeto que se va acercando, que se va a posar en el techo de la casa. Estaba bien bajito. En ese momento yo pensaba que era un helicóptero, pero de pronto me doy cuenta que las luces no tenían sentido, porque los helicópteros no tenían una luz azul abajo, con una luz roja arriba, en el medio era blanco y abajo era azul. En ese momento me doy cuenta que no sé lo que estoy mirando, pero no era normal. Cualquier persona común puede tener una experiencia con extraterrestres. Alberto Fernández, oficial del ejército de los Estados Unidos, no era un hombre que se dejaba impresionar fácilmente. Era el entrenamiento que me habían dado, era mi formación. Fui militar, estuve en la policía en Estados Unidos y fui agente federal en Estados Unidos. Así que estuve en los tres campos. Así que fueron muchos años de entrenamiento, con una filosofía totalmente enfocada. Cuando Alberto fue agente de la DEA, solía viajar al Perú junto a su familia. En un otoño de los 80, su vida cambió radicalmente. A eso de las 11:30 de la noche, siento que se dispara la alarma del hotel. Se dispara la alarma de incendio. Todo el mundo sale corriendo. Salimos y nos dijeron que que había sido por accidente, que esa alarma la iban a arreglar. Después entramos a la habitación. Y de pronto empiezan a moverse esos cristales, unos cristales bien gruesos de la habitación. Se empieza a encender las luces de una lámpara, había cambio de voltaje. Y después de ese momento tan intenso, ¿no? A mí me entró un sueño muy grande, una cosa muy extraña, porque era un momento de mucha alarma y me fui a dormir. Y de pronto, cuando miro a un lado, veo a esta persona que me está mirando. Era una cosa pequeña, gris, con unos ojos bien grandes, con pupila, tenía pupila. Me está observando. Y me quedo mirándole, entonces me pone en la mente como si yo lo hubiese visto anteriormente. Y me habla hasta del sexo. ¿Okay? Ahí me quedo, no me acuerdo más nada, hasta que me despierto al otro día. Y empiezo a ver a las personas el aura, el campo magnético a las personas. Y ahí donde digo que parece que me ha pasado algo, que no sé qué cosa es. Alberto comenzó a consultar libros y a visitar grupos de ayuda. Su vida cambió completamente. Ahí empezamos a ver ciertos libros y me llamaba mucho la atención que cuando traíamos de la biblioteca todos esos libros, eran 4 y 5 diarios. Cuando abría las páginas, él me decía, sí, este ya lo vi ayer y este, mira, este lo vi antes de ayer y así. O sea que era una comprobación de las cosas que estaban pasando. Los fenómenos eran diarios, eran extremadamente intensos y muy, muy fuertes. Su esposa Rebeca Fernández fue testigo de muchas de sus experiencias.
nosotros empezamos a investigar acerca del fenómeno OVNI, que era completamente desconocido para nosotros. Empezamos a averiguar de lugares y otros contactados. Debido a la experiencia, mi vida cambia totalmente. Te conviertes en una persona humana, en lo cual no puedes hacer tu función. En el caso mío, yo tenía que arrestar individuos y hacer ciertos operativos. Aunque hiciese un bien a la humanidad, ya tu concepto cambia. ¿Por qué? Porque para lograr el objetivo, a lo mejor tienes que engañar, tienes que mentir. Y ya vas en contra de los principios de eso. Entonces te conviertes en otro ser humano. Te conviertes distinto, eres distinto. Es así como Alberto logra contactarse con el Grupo RAMA, una organización compuesta por miembros del Instituto Peruano de Relaciones Interplanetarias, que aseguraban haber entrado en contacto con seres extraterrestres. Esta organización estaba dirigida por el estudiante de ciencias Sixto Paz. Allí le hicieron una invitación que no pudo rechazar. Llegamos allí y después de acampar y meditar, empezamos a meditar, meditación. Esa noche, lo primero que vemos, que vemos como 50 personas, en total éramos como 80, había como 30 periodistas que estaban acampando esperando el que pasase la nave, el encuentro. Empieza a aparecer tras los cerros unas luces que iluminaban todo el valle. Ahora, si había emoción de las personas, las luces bajaban. En cuanto paraba la emoción, las luces volvían a suceder. Parecían reflectores y hacían un sonido peculiar. Y giraban, hacían así y giraban. Que se veía claramente que no podía ser un avión, porque eran como 7-8 cerros que cubría. La noche siguiente se veían, ¿no?, en el desierto unas luces de neón. Se ven como una capita. Son sendras. Esta experiencia es similar a la que narra J.J. Benítez en su libro OVNIs, SOS a la humanidad. En ella, Sixto Paz asegura haber estado en contacto con seres de otros mundos que le alertaban del erróneo rumbo que estaba tomando la humanidad. Mi experiencia fue, de pronto, del cielo, lo que llamamos cielo, bajó como un carril. Y del carril bajó un cáliz dorado. El cáliz se puso frente a mí. Inmediatamente empezaron a bajar seres, yo diría como maestros, en lo cual yo no recuerdo, no sé ni quiénes son, y bajaban y se paraban delante de mí, me observaban y se iban. Eso, ¿cuántos seres bajaron? No lo sé, fueron unos cuantos. Mi experiencia en Chilca, al principio fue de una forma más bien investigativa. No quería participar mucho en las experiencias, más bien observar lo que estaba alrededor mío. Pero indudablemente la experiencia fue física, estaba ahí, yo la vi, la fotografié. Y la experiencia de las personas alrededor mía, que eran personas muy cuerdas, que sabían lo que estaban haciendo, que no era una histeria de masa, todo el mundo estaba muy consciente, y los fenómenos que se dieron ahí, a mi parecer, fueron muy verídicos, muy genuinos. Una de las experiencias que Rebeca recuerda fue la aparición de las llamadas sendras, que son una especie de puertas en el tiempo y el espacio. Son unas luces neones, unos fogonazos que salen de la nave y van formando unas líneas de neón en ese campo negro de Chilca. En el desierto habían como 10 o 12 de esos sendras y los grupos los iban
llevando, por ejemplo, iban diciendo que 10 personas fueran a ese, se acercaran a ese Sendra, 10 otros al otro Sendra, y yo no me entré en el Sendra, pero yo observé las personas al lado mío, eran personas muy normales, muy cuerdas, nadie tuvo ningún ataque de nada. Simplemente lo único que hacían para entrar en el Sendra, que es un campo dimensional, es dar un paso hacia adelante. Es lo único que tenían que hacer. Cada persona tuvo una experiencia distinta. Otras personas fueron transportados lejos del sitio. Después tuvieron que caminar. Se transportaron. Desaparecieron y se transportaron. La encontramos 3 y 4 horas después que salían de los cerros con el reloj cambiado. Tenían 2 horas, 3 horas de diferencia. Mi experiencia y mi vida ha sido así. Usted tiene que ver las cosas y no puede emocionarse tampoco, no puede de cualquier cosa creer que es algo paranormal. Primero usted busca las lógicas, después usted tiene su respuesta. Yo creo personalmente que estos contactos fueron establecidos en otras vidas y que en estas pues se están manifestando. Para Rebeca, los seres extraterrestres son portadores de un nuevo mensaje dirigido a una humanidad desorientada por el consumo de la violencia. Esta tierra es nuestra, pero que no podemos ser los únicos en el universo. Es demasiado la riqueza que tiene el universo para ser nosotros los únicos que ocupemos vida en el universo. Cuando regresemos, conoceremos las experiencias de algunos pilotos peruanos que se han topado con ovnis durante los vuelos. Era una luz muy especial, o sea, le podría mentir si es... A veces faltan palabras para decir verdaderamente cómo es esa luz. Y veremos las increíbles imágenes filmadas por un limeño en pleno centro de la ciudad. Era una noche de verano cuando aparecieron esas luces, justamente para ese lado. Eran dos objetos y el de abajo empezó a aproximarse al otro, un poquito más grande. Regresaremos con más Infinito OVNI. Usted está viendo Infinito. Infinito, señal del nuevo milenio. Continuamos con Infinito OVNI. Los avistamientos de ovnis en el callejón interandino donde el tráfico aéreo es constante son frecuentes. Muchos pilotos han reportado haber visto objetos luminosos de formas variadas que aparecen y desaparecen repentinamente. Dos de ellos nos relataron sus experiencias con un ovni durante un vuelo que se aproximaba a Lima en diciembre de 1998. Una aeronave por lo general no tiene esa intensidad en la luz, no tiene esas luces tan blancas, tan puras, digamos así, ¿no? No tenía tampoco las luces que normalmente tienen las aeronaves. Tienen una luz verde al lado derecho, una luz roja al lado izquierdo. Entonces no tenía ninguna de esas cosas. Y un avión por lo general no puede moverse hacia... en todos los sentidos, hacia atrás o hacia adelante en fracciones de segundo. Era una luz blanca, azulada, era una luz muy especial. O sea, le podría mentir si es, a veces faltan palabras para decir verdaderamente cómo es esa luz. Pero yo lo describo como un sartén con una luz. Esa era la forma. Hablemos de la luz que uno puede ver de un 727, ¿ya? Y esa es la luz, es el doble de intensidad de un 727. Aunque reportaron oportunamente la presencia del extraño objeto, el radar de la torre de control registró un eco extraño que desapareció rápidamente.
Wilson Bravo, controlador aéreo, explicó cómo surgió en la pantalla la aparición de otro ovni. Más o menos en este punto, y girando a esta velocidad casi. Luego hizo un viraje de 90 grados hacia el sur, lo que para cualquier aeronave es imposible a esta velocidad poder hacer un viraje de 90 grados. Luego esta aeronave se perdió por la parte sur de nuestro espacio aéreo. El registro de estas trazas, según se les conoce en la jerga de los controladores, puede coincidir con los avistamientos de ovnis. Muchas veces son reportados sin que aparezcan en la pantalla de los radares, pero cuando lo hacen, no hay lugar a confusión. Así, por ejemplo, un 727 normalmente lo estamos aceptando con una velocidad de unos 450, 480 nudos. Y los objetos que han aparecido en la pantalla, a veces hemos detectado velocidades de unas 5 veces o más de la velocidad de un jet. Según el testimonio de los controladores, el seguimiento de los presuntos ovnis en la pantalla del radar puede tomar desde unos pocos segundos hasta 10 minutos. Hace un par de años, un experimentado piloto que hacía un vuelo nocturno entre Guayaquil y Lima divisó una luz en forma de balón de fútbol americano durante un largo rato. Este mencionado objeto pues tomó un color bastante fuerte, anaranjado y a veces rojo, y se acercó de frente a nosotros, a la cabina del avión. Y miramos con toda certeza y creíamos que era, bueno, algo que no podíamos describirlo al momento. Ante la cercanía, el avión prendió las luces de alerta reglamentarias sin obtener respuesta. Pero al rato, el objeto hizo un movimiento vertiginoso, desapareciendo del firmamento, y aunque no fue detectado por la torre de control de Lima, sí fue visto por los moradores del Callao. No hace falta estar vinculado a los temas ovnis para presenciar un avistamiento. Para muchos, es una experiencia que da un giro a la vida. Mi primer avistamiento viene desde el año 1976, cuando estábamos por las fiestas de la ciudad entre el 3 o 4 de diciembre, y era como que una nube gigantesca atravesaba la ciudad. Desde entonces, la distracción de Godoy es el avistamiento de ovnis con binoculares. Estas naves pasan a más altura que el avión. El avión está pasando de aquí a unos 2 o 3 kilómetros, o hablaríamos unos 9.000 pies. Estas naves están pasando a unos 40, 50, hasta 80 mil pies de altura. Y se conoce que son ovnis porque a simple vista zigzaguean o ondulean. Y apreciándoles ya con unos binoculares, ahí se les puede ver la velocidad a la que van. A lo largo de 14 años, asegura haber tenido 23 mil avistamientos. Les observo yo todos los días a partir de las 4 para las 7 de la noche hasta las 7 y 30 de la noche. Por noche mínimo tengo 5 avistamientos. En los 45 minutos que yo he relacionado, es el tiempo en que más ovnis pasan. Hay más tráfico de ovnis a esa hora. Con el pasar de los años, su nuevo hobby es la construcción de maquetas de los múltiples objetos que ha observado en el firmamento. Aproximadamente tengo 30 naves construidas en un lapso de 3 años, porque a partir del año 1998... mi conciencia me dijo que no solamente debo estar avistándoles en el cielo, sino que debo hacer algo, tratar de contactarme con ellos o buscar la forma de cómo hacerme notar de ellos, de que yo les estoy observando. Una forma de eso es construyendo estas pequeñas naves, haciéndoles ver de que yo les he visto y de que aquí están las naves que yo he visto. Las naves van desde el más pequeño o sencillo disco hasta la llamada nodriza, que según Godoy debe tener 1.5 kilómetros de diámetro. El controlador aéreo Ramón Pérez tuvo la oportunidad de avistar una de estas naves. Cuando el observador meteorológico me dice, mire, ven a ver acá en el cielo, hay algo interesante. Entonces salí a ver, era algo tan grande, pero no era pintado nada, era como de níquel, ¿no? Todo, y giraba igual. Y se mantuvo, se le veía así compartimentos en la parte de abajo. Se mantuvo 5 minutos girando y luego se fue haciendo como un puntito hasta que desapareció.
Tampoco han sido ajenos los avistamientos múltiples nocturnos. Yo estaba trabajando en la pantalla cuando llega un amigo y me dice: ven a observar acá afuera, hay algo, sí, es interesante, hay muchas luces que se están moviendo. Entonces observé en la pantalla y veía que desde el noveno, desde el noroeste, había unos puntitos que se iban hacia el sur. Pero eran algunos puntitos de alrededor de 15 a 20. Igual salimos a ver afuera, ¿no?, con los propios ojos, y era un grupo que pasaba. Esta experiencia se repitió en cuestión de pocos minutos con otros dos grupos sucesivos de ovnis. Al día siguiente, un cable internacional de noticias reportaba el mismo avistamiento en Chile. Según los entendidos, los ufólogos que ya se han profundizado más en el tema, ellos nos cuentan que son más de 80 razas que nos han visitado, 80 civilizaciones extraterrestres que nos han visitado. Por lo tanto, cada raza, cada civilización trae su modelo de nave. Todas las naves son distintas. El último avistamiento que Manuel asegura haber visto ocurrió durante la erupción del volcán Tunguragua en Ecuador. Y nuestra próxima historia ocurrió en pleno centro de Lima, cuando el señor Max Bravo y su novia filmaban a su perro en las calles del barrio de San Miguel. El lente de la cámara descubrió algo totalmente inesperado. Max es un joven y emprendedor agente de viajes que vive en San Miguel, una zona urbana de Lima a pocos metros del Océano Pacífico. El pasatiempo favorito de Max y su esposa Jenny era filmar a su perrito Mickey. Una noche de verano, lo imprevisto ocurrió cuando el lente de su cámara apuntó al cielo limeño. Eran las 8 de la noche y yo miraba el horizonte. Era una noche de verano. Cuando aparecieron esas luces, justamente para ese lado, eran dos objetos y el de abajo empezó a aproximarse al otro, un poquito más grande. Yo en ese momento también estaba, pero mirándolo con prismáticos y corroborando que esta era una situación muy especial, ¿no? Era forma circular, una luz intensa de un color blanco, ¿no? Blanco intenso. La de arriba era un poquito naranja, digamos. Los objetos estaban aparentemente quietos, pero el de abajo se estaba aproximando al otro. Estaban haciendo prácticamente evoluciones que un avión no podría hacerlo. Y más aún si un avión jamás va a aterrizar acompañado de otro, porque el aeropuerto no lo dejaría, pues es muy riesgoso. Desde entonces, Max se abocó a mirar al horizonte cada noche, esperando un nuevo avistamiento. Unos días más tarde, la experiencia se repitió. Me encontraba justamente mirando a la ventana. Eran las 10 más o menos de la noche de esa noche del 22 de febrero, cuando vi en el horizonte unos tres objetos en forma que estaban en una forma oblicua, espaciados el uno al otro, como geométricamente, ¿no?, a distancia. Y pues lo primero que hice es agarrar mi cámara y comenzar a filmarlo. Después de los tres objetos apareció un círculo de color rojo y se unió a los cuatro objetos. Ahora, no había ruido, no hacían ruido, y hacían dos de ellos se unieron y comenzaron a hacer una especie de elipse, algo como digamos que querían dar un mensaje o algo así. Pero fue algo espectacular, ¿no?, lo que ocurrió esa noche. Un mes después, Max se encontraba leyendo un libro en casa, cuando de pronto sintió un extraño impulso. Esta experiencia de psicografía ocurrió en la semana de marzo. La primera semana era Semana Santa. La psicografía es una especie de escritura automática en la cual una persona en estado de relajación puede ser inducida a escribir, ¿no?, lo que estos seres extraterrestres pues le indican, ¿no? Me encontraba leyendo un libro cuando en ese momento
me entró unas ansias de tener una especie de contacto, ¿no? con estos seres. Y agarré un papel y como estaba relajado porque practico yoga, en ese momento la mano me comenzó a temblar y comencé a hacer garabatos. Yo pienso de que fue una inducción, ¿no? Una inducción de parte de los seres extraterrestres que querían contactar, ¿no? Entonces, Max esperó un nuevo contacto. En esta ocasión, yo estaba viendo televisión cuando veo por la ventana una luz que se acercaba, era la 1 de la mañana más o menos. Se acercaba por un lado que no es usual para un avión. Entonces, agarré la cámara y comencé a filmar. El objeto era indudablemente nada que conocido, porque era un rombo, ¿no? Era como una figura geométrica y se iba sin hacer ruido por el lado justamente del mar, ¿no? Se iba hacia el sur. Esa misma noche, Orlando Tataje, controlador aéreo desde hace más de 30 años, registró un hecho fuera de lo común. Recuerdo que el 12 de febrero de 1999, le informamos a una aeronave, una fuerza aérea peruana que venía de Chiclayo, que tenía un eco no identificado. Eco es un objeto no identificado que se detecta en la pantalla radar como una luz. El piloto informó que no lo tenía a la vista. Posteriormente, 9 minutos más tarde, manifestó que ya lo estaba observando, lo tenía de acuerdo a las agujas del reloj, le indicamos que ese tránsito se encontraba a las 2, marcamos las 12, la 1, las 2, lo tenía prácticamente lateral a su posición. El piloto manifestó que lo estaba asombrado, porque normalmente eso significa un peligro, ¿no? Cuando uno ve una luz que se le está aproximando, ellos tienen temor. Pero él reportó que lo estaba observando, pero muy rápido. Rápidamente la aeronave desapareció de su vista, volvió a aparecer y luego volvió a desaparecer muy rápidamente. El fenómeno quedó registrado en este documento del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. La bitácora de ocurrencias registra lo que vieron la torre y el avión. Nosotros estamos acostumbrados ya a la operación del radar y conocemos los desplazamientos porque ese es nuestro trabajo que nos sirve para poder separar las aeronaves y llevarlas sin peligro. Entonces, un movimiento de esta naturaleza, de hecho que no es normal. Cuando Max conoció la historia, no le quedaron dudas de su avistamiento. Una confirmación de lo que había visto la noche anterior, ¿no? La siguiente experiencia ocurrió a plena luz del día. Había filmado ya como 5 o 6 objetos y esta vez fue una emoción grande a filmar uno a la luz del día, ¿no? Porque habían sido todos de noche. Serían las 5 de la tarde cuando vi el objeto y lo primero que vi es que no era un avión. Estaba quieto y se demoraba mucho, era esa luz, una luz de color ovoide. Empecé a filmarlo, ¿no? Demoró más o menos aproximadamente unos 10 minutos y después ya se fue alejando como yéndose hacia el mar. Max continúa esperando en su ventana, cámara en mano, por más contactos. Los ha tenido, pero nunca como aquel verano del 99. Él asegura que lo que vivió no es casualidad. Pienso de que nada es casual, ¿no? O sea, de que todo es causal. Y hay muchas personas, muchos de nosotros que estamos siguiendo algún plan de una inteligencia superior y más adelante en el futuro vamos a saber por qué, ¿no? Sobre un esperado contacto aún más cercano, afirma... Hay que estar preparado, ¿no?
Que quién sabe, podría tenerlo, ¿no? Como usted también, ¿no? O alguien también de allá de los televidentes. Quién sabe. Cuando regresemos conoceremos las teorías del señor Sotomayor sobre las luces que se ven constantemente en La Mana, un lugar ubicado en los linderos de la cordillera occidental de los Andes. Vino una luz grandísima y el ganado se asustó y esa luz desde arriba a un barranco. Regresaremos con más. Infinito OVNI. Usted está viendo Infinito. Infinito, señal del nuevo milenio. Continuamos con Infinito OVNI. En los linderos de la cordillera occidental de los Andes se encuentra un lugar llamado La Mana, conocido por frecuentes avistamientos de ovnis. Ahí vive el protagonista de nuestra próxima historia, el señor Sotomayor, un ingeniero metalúrgico que desde hace años se ha dedicado a tomar fotos de estos objetos luminosos con una cámara fotosensible activada durante las noches. El hecho de que no se las pueda identificar no significa que no existan o que no tengan ciertas virtualidades o pensamientos, qué sé yo, de seres inteligentes. Simplemente no los puede identificar porque por algún motivo que desconozco y desconocemos muchos, es que a ellos no les interesa identificarse. Asegura que estos objetos luminosos han tomado muestras del agua, del cultivo y hasta del ganado. Lo que dice el cuidador es que vino una luz grandísima y el ganado se asustó y esa luz desde arriba a un barranco. Ya no los llegaron muertos abajo. Cuando sacaron una vaca de esas estaba, sin las vísceras, destripada completamente. Entonces, ¿cómo explicar eso? Que estos son carnívoros, les gusta la carne de vaca, y qué sé yo, vaya usted a saber. Pero no hay una definición estrictamente científica. ¿Será que tienen miedo o recelo o desprecio de nuestros diplomáticos que todo lo echan a perder? En alguna oportunidad, uno de estos objetos luminosos apareció ante el campamento minero de Sotomayor en pleno día. Con el antecedente de la tensión creada por el sacrificio de animales, reaccionó haciéndole un par de disparos con su revólver. Algo bajó caliente de arriba, se puso frente a mi campamento. Yo salí con la automática y le metí bala hasta donde pude. Y lo único que sentí fue un calor espantoso. Y eso desapareció. Sube. Guillermo Sotomayor piensa que el lugar ha sido el asiento de una antiquísima y avanzada civilización, según dan cuenta gigantescas figuras de barro delicadamente trabajadas. A una de ellas le ha restituido sus colores originales. Esta tiene un collar de 23 puntas que podrían simbolizar el número de pares de cromosomas humanos. ¿Conocían estos seres precolombinos la genética? La respuesta obliga a una transposición no solo en el tiempo y en el espacio, sino de tipo cultural. La antigua mitología sumeria habla de una raza creada por seres llegados desde el espacio. Existen otros indígenas que, no solamente en el área de Madre de Dios y el Cusco, sino en Ecuador, que hablan de que existen civilizaciones intraterrenas, por ejemplo los Shuaras, a los cuales pude conocer personalmente, cerca de la Cueva de los Tallos, mencionan que existen unos seres que se llaman Sunki,
son seres que cada 100 años aproximadamente se reproducen con un habitante de su tribu para mantener un linaje genético. Sería en realidad otra forma de mestizaje o hibridación entre especies. Sotomayor refrenda esta hipótesis de una raza y civilización clonada por extraterrestres, acaso para fines de esclavitud y sometimiento al trabajo, destacando que la mana podría ser el mítico ombligo del mundo, referido por un mapa arcano en la obra del templo de Focult de Umberto Enco. Las semejanzas entre la topografía del sitio y dicho mapa son extraordinarias. El nombre es de origen sumerio, Mana Shukultu, que quiere decir el lugar perfectamente medido y el lugar perfectamente establecido. ¿Qué significaba eso en antigua Sumeria? No podría yo responder de momento. Sotomayor insiste que una de las claves del misterio es el agua de la mana. Estoy preguntándome todavía por qué, señor, si hay lugares tan interesantes. Hay un doctor Calero, colombiano. Trajo aquí un señor casi en cuatro patas, enfermo. Se sumergió en uno de los manantiales de aquí y salió trotando el viejo. Independientemente del agua o de las enormes estatuas de barro, hay otros vestigios arqueológicos que acentúan el enigma de la mana. El propio Sotomayor ha encontrado piedras con extrañas figuras, así como vasijas cuyas tallas resultan ajenas a los utensilios de las típicas civilizaciones precolombinas. Existe una roca en Cucharo, una roca en medio de la selva que no se sabe cuándo, ni cómo, ni por qué fue tallada. Tiene muchísimos símbolos grabados. Fue descubierta hace muchos años, hace como 40 años en el Perú. Vendrían a ser códigos, mensajes exteriorizados. Estos códigos quizá estarían indicando que Cusco, la capital del Imperio de los Incas, sería un reflejo del Paititi. En cuanto a la visión ufológica de estos hallazgos que tiene Guillermo Sotomayor en ese sector, podría ser una de las eventuales explicaciones. Es decir, altísima tecnología para la elaboración de esas piedras, información que todavía no ha podido ser decodificada, y por otro lado, definitivamente el sector es altamente especial, es altamente magnético. Es una civilización que ha desarrollado de manera artificial, a través de tecnología, una ciudad adaptada dentro de cavernas en la costra terrestre. La costra terrestre de la Tierra tendría espacios, y en estas cavidades ellos habrían creado luz artificial, oxígeno, todo un mundo donde estarían preservando conocimientos y mantendrían además contacto con civilizaciones extraterrestres. Pareciera ser que hubo una explosión nuclear, hubo un acontecimiento fuertísimo que significó que esa gente, de alguna manera, esa gente pues se destruyó. Y posiblemente los extraterrestres están volviendo a ese sector que esté cargado, muy probablemente esté cargado de energías que nosotros no logramos descubrirlas. Conforme con esta visión, el hombre podría rescatar al fin su carácter divino, venido a menos por la sucesión de caídas relatadas en los mitos. Los estudiosos no dejan de encontrar particularidades en estas piedras y se piensa que quizá puedan encerrar un mensaje. Es decir, las piedras están ahí, son un desafío, son una invitación a la investigación y no a la intransigencia ni a la tozudez. No todo lo que no comprendamos debe ser desacreditado. Al contrario, lo que no comprendemos debe ser estudiado. Y esa es la invitación que las piedras de la Maná hacen al mundo. Próximamente, las piedras serán examinadas por un laboratorio especializado europeo, cuyos informes podrían aclarar algunos de los enigmas de los misterios de la mana. Thank you.
Al regreso conoceremos a un hombre que asegura haber sido abducido por extraterrestres y sometido a una operación donde le fue implantada una cápsula que lo protege de los seres malignos del cosmos. De pronto apareció en el espacio una luz amarilla, redonda, que se desplazaba erráticamente y cambiaba colores. Muchos de los avistamientos de ovnis en Lima han ocurrido curiosamente a orillas del mar. Para Carlos Beleván, expiloto e ingeniero marino de 64 años, las playas del Pacífico limeño traen muchos recuerdos. Ahí, hace casi 50 años, ocurrieron sus primeros contactos con seres de otro planeta. Fue el 8 de octubre de 1953, a las 7:30 de la noche, en el centro de la ciudad. Tenía yo 17 años, esperaba el tranvía que me desplazara desde el distrito donde estaba hasta el distrito de Barranco, donde residía, acompañado de varias personas que hacían lo mismo, y entre ellos algún teniente del ejército, un sacerdote católico, y otras personas. De pronto apareció en el espacio una luz amarilla, redonda, que se desplazaba erráticamente y cambiaba colores. Del amarillo al naranja, al rojo, y terminó que el violeta. Esa nave se desplazaba erráticamente, tomaba velocidad, se detenía violentamente, ascendía, descendía, cambiaba de posición. Y las personas que estábamos ahí acordamos que lo que estábamos viendo no era un helicóptero, mucho menos un avión, los cuales no están diseñados para hacer ese tipo de maniobras, detenerse violentamente y desplazarse en ese tiempo a semejantes velocidades. El jet aún no había llegado al Perú. Entonces, acordamos que eso era un platillo volador. Esto despertó su curiosidad y desde entonces se dedicó a investigar y a leer sobre el tema. 15 años más tarde tuvo el primer contacto físico. Estábamos pescando en la playa. Serían 3:30 de la tarde cuando una sombra grande cubrió el área en que estábamos nosotros. Levantamos la vista hacia arriba y lo que estábamos viendo era una nave espacial que con el sol hizo semejante sombra y se desplazó. Carlos realizó este retrato de los seres que asegura haber visto. Eran blancos, completamente blancos, ojos muy verdes, medía 1,80 m y su vestimenta era algo con un color metálico, aluminio, mate. Contaba con un cuello negro, dos brazaletes a los costados negros, igual en las piernas, botas negras y guantes negros. Entonces mentalmente hemos sentido que nos decían, no teman, venimos en son de paz, somos amigos, venimos de otro planeta. Inclusive nos dieron sus nombres, Arut, Anart y Elpka. Después de ese contacto, Carlos inició un estricto régimen de ejercicios. Practicó religiosamente técnicas de respiración y de concentración. Dejó de comer carnes y solo consumía vegetales. Se abstuvo del alcohol, la cafeína y el tabaco. El objetivo era comunicarnos telepáticamente con ellos. Y las técnicas son bien duras, fuertes, muy duras. Hay que hacer mucho sacrificio. Carlos asegura que los ejercicios mentales rindieron frutos. 2 años después, mientras descansaba en la azotea de su casa, tuvo un contacto. Estaba echado en la hamaca, estaba relajado completamente, tratando de comunicarme con ellos. Y empecé a sentir un zumbido en los oídos. Un zumbido, con un timbre seco, sin mucha vibración. Un dolor de cabeza al centro y hacia atrás. Un dolorcito de cabeza tolerable. Y de repente he sentido la palabra que me hablaban. El mensaje de ellos, soy Elka. En su casa, guarda celosamente un coral y unas piedras que asegura le fueron entregadas por estos seres. Sabemos que los corales no pueden vivir fuera del agua salada. Igualmente un laboratorio de una compañía de pinturas, una fábrica de pinturas, se hizo este análisis y no contiene sal. Sin embargo, una prueba más exhaustiva realizada en Estados Unidos por el científico Peter Glynn cuestiona la verdadera procedencia de este coral. También me obsequiaron un pedazo de piedra cuyo porcentaje de aluminio excede a los ávidos en la tierra. En el Instituto Geológico Minero, donde se realizó un análisis de las piedras, el ingeniero Alberto Aranda explica. Los componentes reportados en el análisis difractométrico indican minerales que son comunes acá en cualquier tipo de roca.
el caso de las cloritas, el caso de las micas, cuarzo, plagioclasa, la epídota, y lo único que está, digamos, fuera de lo normal es el contenido de la pirita. La pirita es un sulfuro de fierro que puede estar contenido en una roca, pero nunca en estos valores tan altos, como 8%. Es probable que dependa o puede depender de la forma como han tomado la muestra o la parte de alícuota que se usó para el análisis difractométrico. El doctor Aranda asegura que esos componentes son comunes en la tierra. A Carlos no le afecta. Dice estar acostumbrado a que no le crean. Su esposa Gaby y su hijo Gianfranco eran escépticos a sus narraciones, hasta que, según ellos, presenciaron un ovni con sus propios ojos. Esta es la foto del objeto que aseguran haber visto aquella noche y que señalan encendió el cielo como si fuera de día. En ese momento yo me asusté, me acuerdo, y me metí a mi casa porque ya no quería verlos. Me asusté. Sí, efectivamente. Yo hasta ese día no creía en que existían estos platillos o el vida extraterrestre, como mi marido siempre habló de que existían, ¿no? Me molestaba porque mis amigas, mis amigos me decían que mi marido, no será tu marido, medio loquito, porque ¿cómo dice eso de que hay vida extraterrestre? También le creen cuando asegura que sus amigos del Nexar le implantaron una cápsula de protección contra los seres malignos del cosmos. Me implantaron a mí la cápsula benéfica. O sea que esto que tengo implantado en el brazo hace que los grises, por más que me implanten y quieran dominar mi mente, no lo van a poder hacer. Aunque no se ha podido determinar el origen o la composición del supuesto objeto, el doctor Bravo de la Clínica Virgen del Rosario confirma que Carlos tiene un objeto no identificado en el brazo. Al señor Carlos Belemán se realizó una radiografía frontal y lateral del antebrazo derecho, el cual nos muestra una imagen hiperdensa en la región proximal, tanto en la toma frontal como en la lateral. Las partes óseas y articulares se encuentran bien, lo que nos concluye de que se trataría de un cuerpo extraño en la región proximal del antebrazo derecho. La brisa de la noche trajo como canción del viento. Al margen de lo que crean o no, Carlos asegura que es una persona más feliz a raíz de sus contactos y que hay más que temer en la tierra que fuera de ella. Ellos no van a venir a destruirnos, a conquistarnos. Ellos no llevan 30.000 años de diferencia de avance tecnológico y espiritual. Nadie nos va a conquistar ni nos va a destruir. Nosotros mismos nos estamos destruyendo con tanta guerra, con tanta drogadicción, con tanto odio, con tanto rencor. Entonces, ellos, el mensaje que nos dan ellos es: ustedes tienen que aprender a ser espirituales y a vivir en paz, porque solo la paz de los hombres salvará su mundo. Y esto fue todo por hoy. Gracias por acompañarnos y estén atentos. Nunca se sabe dónde ni cuándo ocurrirá el próximo avistamiento. Hasta la próxima. Cada minuto, de cada hora, de cada día, ocurren eventos inexplicables. Incidentes, fenómenos, encuentros, ritos, experimentos. Cada día, cada hora, cada minuto, cada 60 segundos, se revela una vida llena de misterios. Ahora un canal trata de dar luz a todo. Un canal que indaga los misterios del universo. Un canal que se aventura en territorios desconocidos. Un canal que explora las preguntas que definen nuestra existencia. ¿Estamos solos en el universo? ¿Existe la vida después de la muerte? ¿Quién construyó las pirámides? ¿Se puede predecir el futuro? ¿Podemos ver objetos en nuestra mente? ¿Existe el infierno? ¿Se acabará el mundo en el año 2000? ¿Es la historia una gran mentira? Para cada pregunta hay una respuesta, pero ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar para encontrar la verdad? Desde Machu Picchu al Chupacabra, desde los aztecas al Zodíaco, desde los extraterrestres a los ángeles. Esto es Infinito, un viaje hacia lo desconocido, una exploración de lo inexplicable.
Ningún lugar es muy remoto, ninguna pregunta muy extraña, ningún misterio está fuera de nuestros límites. Escuche lo inesperado, descubra lo oculto, experimente lo desconocido. Infinito. Señal del nuevo milenio. Abre tu mente.